Milena. Corte, Milena. Bueno, amigos, buenas tardes. Vamos a llevarles esta partida. Milena Herrera contra el maestro Daniel Morales. Bueno, ahí podemos ver las pancartas de Villar Online, amigos, aquí presente en Manizales. Vamos a ver a Milena Herrera. Bueno, amigos, se me pueden decir si se escucha bien el sonido. Ya estamos en vivo, ya está haciendo sus tiros de calentamiento Milena Herrera. Sí, pero estoy tratando de ponerlas ahora en vertical. Es que está cabrón los datos aquí. No llega bien la señal. Thank you.
Bueno, ya llegó el maestro Daniel Morales, ya está. Cadenas y tiros de calentamiento y vamos a ver el maestro Daniel Morales, el número uno del ranking panamericano y campeón de Colombia. Saludos, José Alexander Maquinaria, saludos desde Chile. Todo bien en el audio. Muchas gracias, amigos. Aquí estaremos llevando esta partida. Y bueno, la verdad siempre es un gusto ver a las mujeres participando y más aquí con los hombres. Miren, Colombia tiene muy buen nivel las de damas, amigos. Bueno, le recordamos, son desde 3 sets a 15, 15 entradas, 15 carambolas, lo que suceda primero. Luego hacer sus tiros de calentamiento el maestro Daniel Morales. El número uno del ranking panamericano y campeón de Colombia. Y bueno, estamos en fase de quali, amigos. Hoy se termina este torneo. Este torneo ahorita estamos en eliminatoria ya. Y ayer fueron grupos y hoy, ayer y aquí hay grupos y ahora son eliminatorias. Hoy habrá campeón aquí. El ganador se llevará la cantidad de 3,5 millones. Ya lo vimos. ¿Cómo? ¿A poco no sabes? Billar Online. Billar Online New Age. Billar Online New Age. ¿Cómo? Por Face. Bueno, vamos a ver a Milena Herrera. Bueno, amigo, yo creo que voy a tener que ir a contratar otra compañía, porque esta, como fíjense que es la mejor, la Claro, la que hay aquí en Colombia, que realmente es la que distribuye las antenas a todas las demás compañías. Y por lo que veo aquí, Tigo tiene mejor cobertura que Claro. Y bueno, esta es la segunda sala, ayer les puse la primera. Aquí también hay 7 mesas. Esperamos contar con buena señal, amigos. Más tarde jugará el JJ, jugará Casquillo.
Todos esos partidos se los estaremos llevando, amigos, a través de Villar Online. Esperamos una partida rápida. Lo que sí les puedo ir contando es de que las mesas están bastante rápidas, muy rápidas las mesas. Hay que jugar mucho en estas mesas para tratar de dominar el golpe. Porque realmente tira muy suave uno y la bola se desplaza de un lado a otro con mucha facilidad. Hay que saberla controlar. Mesas Gimar, se está jugando en Mesas Gimar, Mesas El Dorado y vi una Chevillot. ¿Cómo quedó mi partida? ¿Qué creen que perdí? Estaba jugando muy bien y me cerró mi contrario con dos series de seis en las dos, en los set, dos sets. Pero ni modo, así es esto del billar, amigos. ¿Se ve bien la imagen o la acerco un poquito más, amigos, como ustedes gusten? Jack Sound, eso muestra. Pásate a ti, ahorita voy a ir a pasar, amigos. ¿Cuántos días son del torneo? Termina el sábado. Hoy termina el quali y mañana empieza el principal. Diego Leonardo, saludos. Más tarde tendremos a Casquillo, a Overney Cataño, a también a el JJ. El que no he visto es a Pisa. A Pisa no lo he visto, amigos. Y bueno, ya vamos a comenzar la partida. Vamos a disfrutar de esta bonita partida, amigos. Vamos a ver quién sale. Maestro Daniel Morales o Milenial. Va a salir el maestro Morales. Milenial ya se ve un poco más. Más velocidad a su bola. Pues sale el maestro Morales, siempre se sale con la bola blanca en estos torneos, en todos los torneos oficiales, ya sea Copas del Mundo, Panamericanos, siempre sale con la bola blanca. Bueno, sale el maestro Daniel, primera entrada, 1-0 y coloca a la perfección la segunda. Carambola, amigos, jugada de preparación, jugada perfecta para nuestro Daniel Morales. Que él es de aquí, de Caldas, amigos, aunque él ya vive en Bogotá, pero él es aquí de Caldas, en Manizales, es Daniel Morales. Es Daniel Morales, también Robinson Morales también es de aquí, y también Uberney, aunque él es de Anserma, pero viene, es igual de Caldas, amigos. Entonces Caldas muy bien representado y tiene uno de los mejores jugadores del momento en Colombia. Estamos viendo de playera verde el maestro Daniel Morales. Saludos Antonio Mendoza, Carlos Duque, saludos amigo. Estaremos también en la Copa del Mundo. Carambola número 3 de Daniel Morales. Pero fíjense la calidad de un jugador como Daniel Morales. Tira a preparar la siguiente carambola, aunque esté un poco difícil.
Tiene muy buen control de bola, muy buen control de bola 2. Velocidad, técnica. Veamos, ese tío parece que le va a chocar. Sí, le quita el choque la carambola. Turno para la señorita Milena. Grandes jugadoras colombianas, amigo. Jugada de Cabaña. Vamos a ver si tira así. Ya le está sacando la medida. Vamos a ver si se va. De 3 a 5 manda la tira. Parece que se la va a dar el choque. ¡Ay! Arepita para. Arepita para la señorita Milena. Y dice Daniel: está bien, está bien. Bueno, pero lleva mucha calidad el golpe de Milena. Le queda cómoda nuevamente para una segunda carambola. Y se pasa, se pasa. Llega la tercera banda, pero se va de largo. 3 a 1. Vámonos a la segunda entrada. Paquetón, ¿cómo quedó? ¿No? Échale, paquetón. Bueno, segunda entrada, vemos a Ernesto Morales, arriba 3 a 1. Jugada de registro cómodo para Morales. Difícilmente fallan ellos una carambola que está cómoda. Fíjense que muchas veces tenemos jugadas así cómodas y por la desesperación a veces de tirar rápido, las fallamos. Hay que tomarse tiempo. Una de las reglas para que también conecte uno series. Hay que jugar con calma, pensar la jugada. Carlos Campiño, saludos amigos Campi, Jaja Pérez, Dani Rodríguez, César Muñoz, Felipe Hernández, miren otra más para el maestro Morales y se va de largo. 4 a 1, turno para la señorita Herrera. Milena Herrera. 3 6 de 15, el que gane 2 de 15. Entradas dice Juan Cobos, sí, así es. Eliminación directa. Raymond Hassan, ya el que pierda, adiós. Jugada de registro para Milena. Y miren nada más la calidad de golpe, amigos. Carambola número 2 para Milena, 4 por 2 y le queda un registro largo a doble vuelta. Vamos a ver qué tanto de bola agarra con la bola roja. Ah, tendría que entrar por el diamante 2 más o menos. Oh, no alcanza a tomar la banda larga. Se va a las cortas, pero una más para Milena y se queda 4-2 el marcador. Turno para Ernesto Morales. O sea, que tira, parece que sea un registro hacia atrás. Un ángulo cerrado con la bola roja, vamos a ver si es así. Amarilla, sí, así la tira, está cerrado el ángulo, miren, la castiga bien. Y carambola, entra casi al doble cero, amigos. Carambola número 5 para Daniel Morales y le queda pegada la bola roja. Digo, la bola amarilla. O sea, si se va con la bola amarilla o con la roja. Con la roja le tiene que meter mucha rotación, la tiene que meter como dormidita. Es lo que está viendo Daniel. Vamos a ver, no, la va a cambiar, la va a cambiar. Se va con la bola amarilla. Jugada fina, amigos. Fina la jugada, tres bandas atrás.
Ah, no, miren a dónde se va. Qué jugada acaba de tirar Daniel. Se va entre banda larga, corta, corta, larga. Y le mete otra carambola. Espléndida carambola. Qué carambola, amigos. Esas carambolas son de gimnasio, como lo decimos. Son jugadas que hay que practicar mucho. La tiró con mucha facilidad Daniel Morales. Y bueno, le queda otra vez. Como damos, es, se va a registro, pero está cerrado el ángulo o posiblemente un zigzag. Y se va el zigzag, miren nomás que buen golpe, queda corto Daniel, ya él mismo sintió que no la había tomado bien. Marcador 6 a 2, turno para Milena. Hola, ¿qué más? ¿Bien tú? Turno para Milena y le alcanza a quitar el choque de la carambola. Obviamente se impone la calidad, pero Milena va a hacer el intento de ganarle un set o no quedar tan abajo en el marcador. Otro zigzag para el maestro Daniel. Ahora sí lo toma bien, pero miren, ahora se pasó, ahora se va hacia atrás. En la otra se había quedado al frente, ahora se va hacia atrás y ya no sale la carambola. Le va a tirar Milena. Registro largo para Milena, llegada 50. Que bueno, ya no va a ser, llega al 40, ya hasta el 30 se fue por la llegada a banda corta. Estaba complicada la jugada, estaba muy abierta y ella pegaba 6 a 2 el marcador. Bueno, vamos a leer comentarios rápidamente, amigos. Feliz por la atención, bienvenido. Gracias, Diego Ramírez. Fuerza, Heidi Milena Herrera Moreno, usted puede, dice Raymond Kazam. Buena partida, amigos. Vamos a que gane partida. Estamos en fase de eliminación directa. Bueno, vamos a ver qué tira Daniel, porque la bola roja no queda así en una posición cómoda, apareció en la tabla. No sé qué vaya a hacer. Vamos a ver qué intenta Daniel. A ver si es una tabla de entre cortas, larga. Ah, cambio de efecto. Ah, qué tiro de cadera, qué tirazo, amigos. Vean la dificultad que la bola casi estaba, miren dónde estaba, atrás de la amarilla, y aún así la llegó a enganchar para hacer un cambio de efecto ahí entre bandas largas y cortas. Qué bonito tiro de Daniel Morales. Se pone estos 7 a 2 y jugada, va a tirar una jugada de plus, una jugada de 3 a 4 o hasta 5 bandas. Lleva 3, ah, se va directamente tres bandas para Dani y esto se pone 8 a 2, amigos. Sentamos en la entrada, ay, no alcanza a ver la entrada, y creo que va la entrada número 4. Ahí el marcador que está hasta el fondo dice la entrada y el marcador. Ser un plus. Ah, no, se va a un registro normal. Buen dominio, gran dominio de
que tiene Daniel Morales parece un golpe, ¿sabes? Es un golpe seco. Y se pega casi la bola roja, la bola blanca. Ahora vamos a ver una tabla. Parece que está un poco incómodo. Pues sí, sí puede tirarla bien. Midiendo la llegada a Daniel hacia atrás. No sé si se vaya al plus directamente llegando de frente o hacia atrás. Vamos a ver cómo la tira Daniel. Ya en estos momentos lleva 9 carambolas a 2. Nada, 2. El jugador de Caldas se va hacia atrás. Carambola, amigos, y no es nada más la carambola. Miren la preparación. La preparación que tiene el maestro Morales. Ahora se va otra vez. Ahora se va hasta la cuarta banda, pero creo que se va a pasar. No, se pasa, pero como dice Mayonesa, se pasa, pero de listo. Y caramba, qué dominio de velocidad, de todo. Toma, en cada tiro, aunque vea la carambola fácil, se toma el tiempo necesario para matizar el golpe. Vamos a otra carambola, tres bandas, registro corto, registro de cabaña. Toma bien la bola, la castiga bien toda la rotación. Y otra más para Daniel Morales haciendo su carambola número 12. 12 a 12, el marcador. Primer set. Bueno, ahorita que acabe la partida voy a ir a Tigo. Voy a ir a comprar una SIM card porque aquí de repente se baja la señal, no sé por qué. Aquí al ladito estamos aquí abajito donde estamos, aquí incluso al fondo, está el estadio del Once Caldas, amigos. Aquí jugó el mexicano de Nigris. Al fondo, ahorita les doy una vista. Otra carambola para Daniel, se va hacia atrás. Con la rotación se alcanza a abrir esa carambola y el marcador se coloca 12 a 2. Turno para la señorita Milena. Saludos a RLR Robinson Lanchero Murcia, saludos amigos. Luis Sánchez, Campos Rigoberto, Gabriel Tobar, Enrique Quesada. Saludos, amigos. Bueno, una jugada complicada para Milena. Gran control de Daniel Morales. Miren, estaba hacia atrás y qué bien entró para hacer su carambola número 3. Se va por 2 para ganar el primer set del maestro Daniel Morales. El ganador del cual y se lleva 3 millones y medio, aproximadamente 4. Son $800 aproximadamente. Una jugada de plus para el maestro Morales. Creo que se va muy largo. Se va de largo el maestro Morales y en el marcador sigue 13. 13 carambolas. Saludos. A Ramírez.
es el equipo Carlito, Saludos, Miguel Díez, Fercam. Alejo Cordona, ese es mi equipo, yo, José Norbey. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, compañero Jorge Ramírez, Sergio Eduardo. ¿Dónde se supone que estamos? Estamos en Manizales, Colombia, amigos. En la Feria de las Flores, perdón, la Feria de Manizales, una de las ferias más emblemáticas de toda América, si no es que es la más emblemática de todo el continente, ya de mucha tradición. Ayer hubo toros, ya fue el desfile de carros. Maestro Toñito, el Toñito Tavares, como siempre, dándole prestigio, como siempre, a este gran torneo, amigos. 256 jugadores en el quali, disputándose el premio para el primer lugar de 3 millones y medio. $16,000 mexicanos. Otra vez, ese golpe, ¿cómo lo tiene dominado Dani? Se va hasta la quinta banda y... ¡Ay! La había tirado a tres, pero miren, por la velocidad se fue hasta la quinta banda. Venía un poco fuerte, por eso alcanzó a recortar un poco. Pero ya Dani llega a su 14, su carambola número 14, 14 por 3. Saludos, amigo Gabriel Mijares. Un saludo hasta la Ciudad de México. Carambola cómoda para Milina. ¡Ay, buena! ¡Ay, no! Derechita, no, miren, se fue. La feria más emblemática es y será la feria de las flores en Medellín, dice. Bueno, aquí tampoco se quedan cortos, Sebastián. También otra de las ferias más emblemáticas de América es la Feria de las Flores, ahí en Medellín, Colombia. Jesús Corona, saludos amigos. Jesús Corona, a ver cuándo venís acá para este torneo, que es una chulada, amigos. Maestros de México, hasta ahorita no hay ninguno, cerdos. Ahorita nada más el cual y lo jugó. Miren, carambola, pues se va a ir de largo. El cual y lo jugó el Orejas. Lo jugó el Mayones. El Mayones juega las. Eliminaron. Fuerte la competencia. Fuertísima la cosa. Y fíjense que aquí lo importante que les quiero recalcar, aquí nadie lleva handicap. Nadie. Así ustedes vean a las damas, juegan parejo, aquí nada. Yo creo que por eso tienen esa fuerza aquí los colombianos. En estos torneos no se dan handicaps. Y miren con qué ganas juegan todos ellos. Saludos hasta Tepic, Nayarit. El torneo acaba el sábado. Saludos a Eduardo Ramírez, el taquero de Guadalajara. Guadalajara ya no va a ser. Como que ya bajó el maestro Daniel Morales, el ritmo iba muy rápido, pero de parte de los amigos de Chicago, Illinois, Arturo Álvarez, saludos amigo Diego Ramírez. Todo bien en el audio. Sí, pero ¿saben qué? No sé, de repente como que siento que la imagen, como que siento que la imagen de repente falla. Es para dos SIM card. Vamos a ver cuál es la que mejor funciona.
Deberías de llevarles lo mejor de este torneo hasta donde ustedes se encuentren. Turno para Daniel Morales, vamos a ver qué juega, seguramente una jugada entre banda corta, larga y corta. No, miren, se va una jugada larga y va a ser buena. Qué buena carambola de Daniel Morales. Termina su primer set con un marcador de 15 a 3. Turno para la señorita Milena, sale con la bola amarilla. Ya les comenté aquí que en todos estos torneos no importa quién gane la salida siempre, siempre va el ganador a salir con la bola blanca. Primera carambola para Milena. Araceli Sandoval, es absolutamente desigual una partida sin handicap. Gracias por la atención, Diego Ramírez. Bueno, una carambola cero. Segundo set. Bueno, le alcanza a chocar esa carambola a Daniel Morales, era una carambola cómoda. Terminando esta partida, amigos, vamos a ver qué otra partida hay para llevárselas. Jorge Pulido dice, ¿cuándo empiezan las rondas finales? Hoy se termina este, son dos torneos los que hay aquí, amigos, los del Quali. Esta fase de Quali y el cuadro principal. El costo total de todo se acerca de $120. Amigo. Saludos, Ricardo Díaz. Esa mujer no hace ninguna. Yo creo que es en los nervios, amigos. Los nervios también juegan, imagínense. Pedro Arriaga, saludos, saludos, Pedro Arriaga. Zigzag, zigzag para Milena. Oh, qué buena carambola. Carambola número 2. 2 a 1 el marcador arriba. La señorita Milena.
banda bola para Melena, tiene que ser un poco suavecito. Y toma poca bola y la toma directa, amigos, de dos bandas. 2-1 el marcador. Y bueno, aquí todas, también aquí les quiero comentar que casi todos estos deportistas los patrocinan sus ligas. Todos vienen representando a sus ligas, amigos, a sus departamentos. Otra que le va a... Sabe que la carambola estuvo mal tirada, muy arriesgada esa carambola. 2-2 el marcador, segundo set. Y bueno, los días ahora en Manizales han estado muy bien, casi siempre me ha tocado venir y están muy fríos los días o lloviendo, esta vez no, esta vez están calurosos, no ha llovido, un muy buen clima, amigos. Jugada de cambio de Daniel, no la alcanza a tomar. La agarra la primera banda, sale de primera banda la carambola. Marca dos. Y bueno, el recinto tiene dos salas, estamos en la sala 1, a mis espaldas tenemos la sala 2, cada sala tiene 7 mesas. Carambola número 3 para Daniel Morales. Hermosa, hermosa carambola. Larga, larga, corta. Carambola número 4 para Daniel Morales. 4 por 2, segundo set. Serie de 3 hasta el momento para Daniel, colocando nuevamente las bolas en posición de arma, amigos. Nuevamente la va a acomodar en posición. Va en serie el maestro Daniel Morales. Dobletea, miren dónde dobletea la bola roja, va a quedar en la mera.
En la misma posición casi, amigo. Siete a dos hasta el momento con la serie que lleva Daniel Morales. Nada más. En esta serie le hemos visto a Daniel por lo menos cuatro carambolas de las que lleva de gran calidad, amigo. En esa carambola de moño le pega hasta muy suave, pero con qué calidad, mira. Gran control de la bola número 2 tiene el maestro Daniel Morales. Bueno, esta jugada la tiene muy dominada Dani Sánchez. Hace rato vimos que hizo una parecida y le vuelve a hacer otra carambola parecida. Ahora lleva 11 a 12. Miren cómo pone las bolas, cómo las acomoda. Qué calidad de jugador, amigos. Por algo es el número uno del ranking panamericano y el mejor de Colombia, amigos. Una más, llega a su carambola número 12. Vean nuevamente cómo quedó. Parece que las pone con la mano el maestro Daniel Morales. Saludos, Daniel Campos, ¿cómo estás? Ramón Mejía, Darín Masqueda, Andrés Domínguez, Pedro Arriaga. Qué calidad, amigos, qué calidad de golpe de nuestro Daniel. Hace una se vuelve. Le quita la serie, parece que iba a terminar en esta entrada Daniel Morales. Sin embargo, llega la bola roja, se interpone en el camino y ya llega a un marcador de 12 a 2. Vamos a ver qué tira Milena, pues tiene la opción de tirar un jalón con la bola blanca. También no sé si va a intentar una patita de gallo, una línea o un registro. Se va la patita de... Patita de gallo, cero. Muy nerviosa Milena. Jugada en línea para el maestro Daniel y ya no va a ser, la va a ganar directa de dos bandas, pero aparte de eso no le ha dejado nada cómodo a Milena, nada cómodo, mire, le vuelve toda una tabla.
jugadas de Ramberse, puede ser tabla, se va a tirar, va a hacer dos vueltas, vamos a ver qué tal la toma. Ah, la toma. De bandas largas. Larga, larga, corta y nuevamente le deja una carambola fácil. Fácil para Ernesto Daniel Morales. Javi Trigo, saludos, Eric Hernández. El jugador más técnico y calidoso es Daniel Luis Andrés Domínguez. Sí, la verdad es que sí. Como fue un partido, ya me ganaron, amigo. Iba bien y me ganaron en dos series de seis. Se va de largo Daniel Morales. Miren, ¿no? Por primera vez creo que le voy a dejar una buena jugada a Milena. No sé por dónde se va, con la amarilla o la roja. Soy con la blanca y más cómoda, tu registro. Se va de largo, Melena. Pues, ah, no, sí fue buena la carambola. Carambola número 3 para Melena. Mira, al rato va a jugar el maestro Lucho. Miren qué buena carambola de Melena. Carambola número 4. Tranquilita que juega Daniela, la señorita Milena, ¿cómo está? Jugada de tabla, tres bandas, justa. Oh, se va hacia atrás, miren. Ay. La 9. 4-2 el marcador. Saludos Nina Vázquez, Ricardo Escartín, Alex Valencia. Si Daniel gana este set, ganará su partida y avanzará a la siguiente ronda. Les recuerdo, estamos en fase de quali y hoy termina el quali y mañana empezará el cuadro principal. Al que no he visto esa pizza, amigos, no lo he visto, el maestro pizza, no sé si vaya a venir. Jugada 5 bandas. Y creo que se va corto, sí, se va corto, Dani. 14, 13 a 4 el marcador. Saludos hasta New Jersey, amigos. Y si van Soto, allá en la Feria de Estudios de Dios, el campeonato. Bueno, fuera, amigo. Carambola número 5 de Milena. 5 a 13. Segundo set. Todo indica que Dani Morel.
¿Cómo está, amigo? ¿Qué dice? Bien, aquí, ¿qué cuenta? ¿Ya pasó? Pasé, pero al otro año. ¿Y a Mayo todavía lo sacaron? No, él juega a las dos. ¿A Mayo lo, se juega a las dos? ¿A las dos? ¿Eh? Sí, la oreja no. La oreja no pasó, pero Mario sí juega a las dos. A ver qué tal le va. ¿Tú no jugaste? Sí, pero me sacaron también. Sí. Muy dura la competencia. Sí, no, no llegué a un permiso, un viaje para mí. Sí. Cuando pueda me saluda a la abeja africana. La abeja africana de Pamplona. No sé si vaya a venir. Saludos al maestro Carlos Araque, la abeja africana de Pamplona. No lo he visto tampoco. Ay, ay, ay. ¿Dónde? Sí, aquí, en una casa. Ah, en una casa. Un departamento, sí. Está bonito, tiene una vista, pero. Pues no la necesita. Bueno el clima, ¿no? Sí, bueno el clima aquí. Ahorita está muy bien, ya siempre que vengo está lloviendo. O mucho frío lloviendo y ahora nada, mira. ¿Dónde? ¿Aquí? Ah. Primera vez que me toca un clima así de aquí. Sí, llueve o muy nublado. Mucha lluvia. ¿Qué, te enfermaste o qué? ¿De qué? ¿Ya te vacunaste? Malestar general. ¿Ya te vacunaste contra? ¿No? ¿Y eso? Hay que vacunarse porque está muy dura la. Todavía sigue este. La influenza. La influenza todavía sigue. Los que no se han vacunado. De todos modos les va a dar. Ay, mira cómo se le fue esa carambola. Venía derecho, se clavó. Bueno, ya da por hecha esa carambola, pero. Se le va. Ándale. Saludos, soy Castillo. Isra Ponce, saludos. Roberto González. Quince carambolas. Quiero que se rife mi gallo Casquillo. ¿A qué hora? Todavía no sé a qué hora voy a jugar, amigo. No, no sé a qué hora lo tengan programado. Pero lo anuncio antes. ¿Qué taco usa Daniel? Muy buena pregunta, amigo. No sé. Al rato le pregunto. Le pregunto al maestro Daniel, mire qué buena carambola de Milena. Carambola 7. Bueno, ya no se quedó tan abajo. 7 a 14. Bueno, les voy a decir que Milena pasó la. Y pasar la ronda de grupos no está fácil. Bueno, parece que aquí la partida ya está definida, amigos. Le deja una jugada comodísima al maestro Daniel Morales. Vamos a ver qué otra partida sigue aquí, amigos. Cortamos la transmisión.
reinicia el teléfono, porque dice que hay que reiniciarlo porque por la señal. Miren otra. ¡Ay! Oh, se le alcanza a salir. Qué bueno, carambola número 15 para Daniel Morales. Gana su partida 15 a 4. 15 a 4 el marcador. Vamos a ver qué partida hay acá. Miren, acá hay otra. Acá hay otra. Bueno, esta partida les voy a decir nada más cómo va antes de que corte la transmisión. No conozco cómo se llaman los dos jugadores, pero el marcador va 2 a 3. Favor, la bola blanca, el que está ahorita tirando va ganando el set. Villarola. Pues dámelo, yo te lo pongo. El que está en la mesa va ganando 3 carambolas a 2 y va ganando un set a 0. ¿Ya estás en Face? Y ya no la hecho esto. Seguir. Mira, acá. La voy a poner para que ya te quede aquí, favoritos. Ahí está. Y bueno, el marcador va 4-2, favor el de blanco, va ganando un set a 0. Y regresamos, amigos. Vamos a ver qué partida nos ponen aquí de este lado. Vamos a ver qué partida nos ponen aquí. Mientras tanto, regresamos con ustedes. Triunfo del maestro Daniel Morales.